Durante este periodo de zafra, los productores pueden quemar la caña para la corta, pero en un horario establecido, que comprende desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. Para realizar las quemas, los productores tienen que solicitar el permiso respectivo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El proceso de recepción de solicitudes comenzó en septiembre de 2018. Nosotros iniciamos todo este proceso desde septiembre para tener suficiente tiempo. Los productores que ya están registrados en el sistema, lo que hacemos es renovar esa solicitud. Y los nuevos productores que quieren hacer la solicitud, se les envía un formulario. Ahora tenemos un número de teléfono por WhatsApp, Carmen, que es el 8554-6060, 8554-6060, y el productor puede enviar un WhatsApp solicitando la renovación del permiso. No tiene que venir a la oficina solamente para solicitarlo, y también pedir información cómo va el proceso de elaboración del permiso. Sin embargo, más del 50% de los cañeros no solicitan el permiso respectivo. Los nuevos productores que quieren solicitar, porque todavía hay una gran cantidad. Vean, nosotros hemos hecho mucho trabajo a nivel divulgativo, pero no sé, como que en el productor no ha calado la necesidad de que ellos tienen que sacar el permiso. Y hay muchos productores, vea, hay más del 50% de los productores cañeros de la región que no sacan el permiso. Y también el año pasado tuvimos el inconveniente de que solicitaron los permisos y no vinieron a retirar el permiso a la oficina. Entonces, estamos trabajando, desarrollando, digamos, los permisos, elaborándonos, pero el productor no tiene ese compromiso. Hemos hecho eventos en Copeagri, ahora vamos a tener eventos en Copeagri y en la Cámara de Cañeros. En esta ocasión, hasta facilidad de los productores hay, porque tienen el número telefónico 8554-6060 para que envíen por WhatsApp la solicitud. Se habla de unidades productivas, 700 unidades productivas. Estamos hablando que 150 no es ni la cuarta parte. No, y nosotros al final de la zafra cumplimos más o menos el 50%, 350 permisos elaboramos por año. O sea que hay 350 que no han sacado ese permiso. Entonces nosotros en la comisión de quemas hemos estado hablando de la necesidad de que el productor saque el permiso, que se informe. En ese WhatsApp que acabamos de dar, ahí se le puede enviar la fórmula de solicitud. Hay y lo único, me imagino, en ese número. De 8 a 4 de la tarde, y o lo puede enviar en la noche o a cualquier hora, y al otro día se le responde. Por este mismo medio pueden enviar también los documentos, sin necesidad de ir hasta las oficinas. Entonces, con la idea de que, también por ese mismo medio puede enviar la solicitud, puede enviar la copia de la escritura, la copia del plano y la copia de la cédula. Es lo único que nosotros solicitamos. Ahora, con el sistema que hay ahorita de información y comunicación, usted va al campo, se mete en el cañal y usted nos manda la georreferenciación también. Ahora hay aplicaciones que nos manda la georreferenciación, nosotros la consolidamos en el permiso y hacemos la visita respectiva cuando hay que hacer la visita respectiva. Y eso nos dirige exactamente al punto donde es. Entonces, usamos estos medios, Carmen, para llamar la atención de los productores. Ya en algunos cañales se comenzó la corta de la caña de azúcar. En el cantón existe la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas, que realiza labores de capacitación entre los productores, con el fin de que apliquen correctamente lo establecido por la ley. La mayoría de quejas se da sobre todo cuando las quemas se dan cerca de la ciudad, porque se concentra la mayor cantidad de la población. Las denuncias en su mayoría son telefónicas, pero no dan datos del dueño de la propiedad para al menos darle seguimiento. Tampoco las interponen en instancias judiciales donde se podrían tramitar. En el MAC indican que los productores tienen que cumplir la ley para evitar problemas.